Una semana más nos disponemos a conocer toda la actualidad de Camargo en nuestra comarca y lo hacemos comenzando en titulares. Camargo destina 280.000 euros para educación complementaria, material infantil y transporte escolar. Adjudicadas las obras de la calle Juan Carlos I para el asfaltado y finalizada la iluminación LED en el pabellón Juan de Herrera. El próximo 26 de septiembre se llevará a cabo una jornada de voluntariado ambiental en la playa de Punta Parayas. Finaliza el programa Abierto en las Huertas con éxito de participación tras 2 meses de aprendizaje. Abierto el plazo para solicitar 2 becas de diseño gráfico que incluyen prácticas en La Vidriera. Una investigación arqueológica en la Cueva del Mazo buscará definir el paso de los neandertales a los Homo sapiens. El Pendo recibe la visita del delegado permanente de España ante la UNESCO. Abierto el plazo para la convocatoria de subvenciones para entidades y clubes deportivos, al que este año se dedican 47.000 euros. Con el inicio del curso escolar, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado diferentes ayudas escolares que en conjunto ascienden a 280.000 euros. En concreto, se trata de 3 líneas, para educación complementaria, para material infantil y para transporte a centros docentes de FP y bachillerato. Líneas con las que se pretende apoyar a estudiantes y familias y que se suman a otras, como los 120.000 euros para el Banco de Recursos Educativos o la futura convocatoria para el transporte universitario. Tras la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria hay un plazo de 1 mes para solicitar las ayudas. El objetivo de este año es agilizar los plazos para que las familias que cumplan los requisitos cobren rápidamente. Y también con el inicio de curso escolar llega la nueva agenda escolar, de la que se han repartido 4.200 ejemplares en educación primaria, secundaria y en bachillerato. Una agenda que se edita desde el año 2008 con diferentes motivos. Este año está ilustrada con la imagen de la cierva del Pendo, junto a conceptos como una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Además cuenta con un apartado dedicado a la incidencia de la pandemia. Camargo ha iniciado las obras de mejora de la calle Juan Carlos I de Maliaño, con la renovación de la red de abastecimiento hace unos días. El objetivo es acabar con las averías y mejorar el suministro de agua al polígono de La Cerrada. El plazo de ejecución es de 3 meses y se inscriben en el contrato con la concesionaria de aguas Acuarbe. En total se renovarán más de 1.000 metros de tubería. Y tras ello se llevarán a cabo las obras de asfaltado del Firme, en una zona muy utilizada para el acceso al Colegio de Educación Especial de Parayas o por los usuarios de Punta Parayas. Tiene un presupuesto de más de 200.000 euros y se actuará sobre 2.160 metros de superficie, a las que se dedicarán otros 3 meses. Ya han finalizado las obras de mejora del pabellón deportivo Juan de Herrera, al que se ha dotado de iluminación LED más sostenible y eficiente, y al que se irán sumando otras instalaciones deportivas. En concreto, se han instalado 24 puntos con los que se espera ahorrar un 70% en la factura. Además, el encendido será instantáneo para los usuarios. El presupuesto ha ascendido a 9.000 euros más IVA. Camargo y la autoridad portuaria trabajan en la renovación y reacondicionamiento del paseo peatonal en la zona norte de Raos para mejorar la seguridad y hacer un paseo más cómodo. En una primera fase, el puerto sustituye el vallado, pasando de los postes de madera y cuerdas al soporte metálico. Y tras ello, el ayuntamiento procederá al pintado para que recupere el color verde tradicional. El próximo 26 de septiembre el entorno de la playa de Punta Parayas será el escenario de una iniciativa de voluntariado ambiental en el marco de Libera y dentro de la campaña Un metro cuadrado por las plazas y los mares que llevan a cabo Silverlife y Ecoembes, iniciado para frenar las consecuencias de la basura abandonada. Ella libera nuestra vitalidad, libera nuestra imaginación, nuestras alas y también las suyas. La naturaleza nos libera. Liberémosla nosotros de todo lo que le sobra. Mantengámosla libre de basuraleza. Somos naturaleza, somos Libera. Debido a la situación sanitaria y plazas limitadas, y será necesario inscribirse previamente en el correo lindesmedioambiente@aitocamargo.es o en el teléfono 942 25 85 66. Y Medio Ambiente ha finalizado el programa Abierto en las Huertas, que durante los meses de julio y agosto ha enseñado a 60 niños la importancia de respetar los ecosistemas y mantener prácticas sostenibles en el día a día. En concreto, se ha dirigido a niños de 6 a 12 años que han participado en 4 quincenas y ha contado con talleres, juegos, cuentacuentos y salidas a entornos próximos como el Bosque de Peñas Blancas. Entre las labores favoritas han estado todas las relacionadas con la preparación de la tierra, el cultivo y la recolección de frutos, verduras y hortalizas. Hoy se han puesto a disposición del público los bonos de la campaña Bono Consumo Camargo, que no han sido utilizados en esta primera edición. Se trata de los que, tras un periodo de 15 días que se establecían las bases, no han sido canjeados. Además, se abre la oportunidad a otros usuarios para que puedan coger estos bonos, ya que aquellos a quienes se les han caducado no van a poder descargar otros nuevos. Para ello, basta con entrar en la web www.bonoconsumocamargo.com, donde se podrán descargar un máximo de 5 bonos por valor de 10 euros cada uno, con lo que se podrá comprar por valor de 100 euros, teniendo que aportar tan solo 50. ¿Bono? ¿Bonito? ¿Y Camargo? ¿Lo han vuelto a hacer? Sí, vuelven los bonos consumo de Camargo. Un bono bonito muy nuestro. Del 1 de septiembre al 31 de octubre descarga tus bonos en www.bonoconsumocamargo.com y disfruta no solo del mejor comercio y la hostelería de Camargo. Compra por un valor de 20 euros y paga solo 10. Bono, bonito y Camargo. Compra y consume en Camargo. Ven y descubre el mejor comercio local de cercanía. Camargo siempre cerca de ti. Concejalía de Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento de Camargo. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos cursos de lengua de signos en los niveles A1 y B1, que comenzarán el próximo 21 de septiembre. Son cursos gratuitos para fomentar el conocimiento de la lengua en la población general. En total hay 15 plazas para el nivel A1 que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 23 de diciembre con 60 horas de formación y otras 15 para el B1, que irá del 21 de septiembre al 12 de abril con 120 horas de clase. Ambos están impartidos por FESCAM. Los interesados pueden acudir a la sede de los servicios sociales en la Casa Altamira o llamar al teléfono 942 250 914. Camargo ha puesto en marcha una nueva edición del programa de marcha nórdica para ofrecer a los participantes la mejora del estado físico con actividades de baja intensidad y bajo riesgo. Las plazas han aumentado hasta las 200 en este trimestre, dado el éxito de la última edición. Un programa que se realiza en colaboración con el Club Deportivo Oxígeno 21. Ya ha dado comienzo a la segunda edición del programa Camargo Crea Acción para mejorar la salud de los mayores a través de la creatividad artística. Este programa se prolonga a lo largo de los próximos 3 meses y está organizado en diferentes espacios del municipio, como el entorno del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan o la zona de la Casa Consistorial. Los participantes tienen asesoramiento profesional de la salud y de las artes para ayudarles a adquirir hábitos saludables, y además cada participante realizará una evaluación inicial para favorecer un desarrollo más personalizado. Camargo mantiene abierto el plazo para solicitar 2 becas de diseño gráfico hasta el próximo 23 de septiembre, con el que se podrá formar con prácticas de perfeccionamiento. También permitirá las prácticas en el Centro Cultural La Vidriera con talleres y clases que desarrolla la Concejalía de Cultura. Las becas irán entre octubre y el 31 de julio de 2022, con 3 días a la semana y 275 euros al mes de beca, o 2 días y un importe de 198 euros. Para participar es necesario tener conocimientos previos y la presentación de un ejercicio práctico que se publicará en la web municipal y en el tablón de anuncios. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria y GAEM Arqueólogos han llegado a un acuerdo para llevar a cabo nuevas investigaciones en la Cueva del Mazo, en Revilla de Camargo. En concreto, se tomarán muestras de sedimento y de material para la datación cronológica y para el análisis botánico. Se busca el paso del Paleolítico Medio, caracterizado por la presencia del Neandertal, al Paleolítico Superior, con la llegada del Homo sapiens. Pese a que es casi desconocida, esta cueva es uno de los principales yacimientos de Cantabria y la primera con un yacimiento paleolítico reconocida en España. Los trabajos comenzarán el próximo 20 de septiembre y se prolongarán 4 días. La última recogida se hizo en el año 2019. La Cueva del Pendo también es protagonista hoy porque ha sido visitada por el delegado permanente de España ante la UNESCO, Andrés Perelló. Patrimonio de la Humanidad desde el año 2008, tiene una secuencia entre 82.000 y 1.500 a.C., destacando el conjunto de pinturas rupestres en el gran friso, siendo además un ocupamiento continuo de neandertales. Una visita con la que se pretenden mostrar las posibilidades de trabajo coordinado entre los recursos Patrimonio de la Humanidad y Costa Quebrada, que aspira a ser parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Y hoy nos despedimos con deportes porque ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes a la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de eventos deportivos por parte de clubs y entidades de carácter deportivo. En total hay un montante de 47.000 euros en la convocatoria de este año, con la que se quiere apoyar a que las entidades organicen eventos en el municipio. Son subvencionables aquellos que tengan como fin promover el deporte, que se consideren acordes a la planificación general en materia de deportes y actividad física y que se realicen de manera íntegra o prioritaria en Camargo. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 14 y las cuantías no pueden exceder los 8.000 euros por solicitud.